Aún con el semáforo en rojo por COVID-19 en la Ciudad de México, algunos restaurantes abrieron sus puertas bajo la consigna abrir o morir. Cadenas como Fisher's, Sonora Grill y Pozzolcali se sumaron a esta acción y expresaron que no lo hacían como un acto de rebeldía, sino como un llamado a las autoridades para negociar y reactivar la economía del sector. Lo que nosotros queremos y le pedimos a las autoridades es una certidumbre de qué día podemos abrir. No podemos estar alargando esta agonía, porque entre más alargada es, diario cierran restaurantes y se va gente a la calle. Entonces queremos una fecha. Entendemos perfectamente que hay una pandemia y lo tenemos que respetar. Si nos dicen el 17, el 18, el 20, lo tenemos que respetar. Pero que también entiendan que nosotros no estamos sobreviviendo a esta pandemia. Además, en el Zócalo capitalino, un grupo de manifestantes con cacerolas y cucharones se reunieron para exigir a las autoridades que se permita la apertura de sus comercios al público. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, dejó claro que existirían consecuencias para los restaurantes que decidieron abrir hoy sus puertas. Va a haber sanciones, en primer lugar, apercibimientos, como siempre lo hemos hecho, y si ya continúa este comportamiento, pues habrá las sanciones correspondientes. Suspensión de actividades o, en todo caso, multas también. El 7 de enero, un grupo de 516 restauranteros firmó y dio a conocer un comunicado dirigido a las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México para pedir la reanudación de sus actividades. El argumento principal es que de la apertura de restaurantes dependen miles de familias cuyo ingreso principal viene de trabajar en este gremio. Para contrarrestar el daño económico, el gobierno de la Ciudad de México condonó el impuesto sobre nómina del mes de enero a todos aquellos restaurantes que mantengan completa su plantilla de empleados. Además de esto, otorgó 100.000 apoyos únicos de 2.200 pesos a trabajadores de la industria restaurantera como cocineros, meseros y garroteros. Sin embargo, para los trabajadores del gremio, estas medidas no son suficientes. Se han acabado prácticamente ya todos los nuestros ahorros, por eso es que es esta desesperación, ya no tenemos dinero, ya no podemos seguir. Y los incentivos que nos han dado, pues es el incentivo del 2% del impuesto sobre la nómina, es nada. Y aparte hay unas letras chiquitas donde dice que si vas al corriente de tus impuestos y todo, ¿quién va a ir al corriente si no hay dinero? Aunque no está permitida la entrada de comensales a los restaurantes, el servicio para llevar y a domicilio ha sido una forma de obtener ingresos, pero de acuerdo a los propietarios, esta opción no es suficiente. Tenemos también las aplicaciones, que las aplicaciones también son muy fuertes, ¿no? En venta principalmente Uber, que es el que cobra el 30% de comisión. Prácticamente toda la utilidad, toda la ganancia se la lleva él. Lo usamos como una estrategia de marketing, pero en realidad no se tiene mucha ganancia en lo que es aplicaciones. Los restauranteros afirman que aplicarán protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de sus comensales. El tapete sanitizante, tomarle la temperatura a la clientela, gel antibacterial. Nuestros empleados, como puedes ver, todos tienen sus caretas, sus mascarillas, etcétera, etcétera. El aforo es, ahorita tenemos el 10% nada más. Como puedes ver, es la terraza que está abierta a la calle. Arriba no estamos atendiendo, está cerrado. Aunque la mayoría de los restaurantes permanecen cerrados, los que decidieron abrir buscan un diálogo con el gobierno para encontrar una forma que convenga a ambas partes. Es un llamado al diálogo a las autoridades para que nos pongamos de acuerdo y otra vez nos dejen operar, abrir los restaurantes con restricciones. Puede ser al 25% de capacidad o al 30% de capacidad y otra vez con un horario restringido de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y también ha venido el INVEA y nos ha revisado todos nuestros protocolos de higiene y que nos sigan revisando, por favor, porque nos ayudan a no bajar la guardia. Pero queremos un diálogo y que nos dejen operar, que nos dejen dar servicio, que es esencial para que no cerremos las puertas de los restaurantes y nunca jamás abrirlas. Ante el incremento de la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aclaró que no existen las condiciones para la apertura al consumo en restaurantes. Primero, no lo estamos imponiendo. Es una medida sanitaria que está establecida en el semáforo rojo. Las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo entregaron apercibimientos por escrito, es decir,
una advertencia a los restaurantes que abrieron sus puertas de una sanción próxima en caso de persistir.